Hola, buen día, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar de una cámara de visor directo alemana, muy al estilo de la Voigtlander Vito que les comenté el otro día. Les voy a hablar de la Agfa Silhouette. En este caso podemos ver, es una cámara que parece a simple vista una cámara sencilla, lo cual es. Estamos hablando de una cámara, la Silhouette 1 empezó a producirse en la década del 50, más precisamente 1953, y se produjeron con bastantes cambios hasta la década del 70. Esta particular que les voy a hablar es una Silhouette Vario, que creo que se empezó a producir aproximadamente en 1958, así que esta cámara debe ser del 58-60 aproximadamente. Hubo bastantes variantes de la Silhouette, diferentes obturadores, diferentes lentes, estaban las Super Silhouette que traen telémetro, hubo otras Silhouettes más avanzadas que si bien no traían telémetro traían dos ventanitas acá y una ventanita le daba más luz al visor. Después teníamos las Ambi Silhouette que no solamente eran telemétricas sino eran de lentes intercambiables e incluso tenían frames para cada focal. Realmente son unas muy lindas cámaras, aunque no son tan comunes de ver y en buen estado sobre todo. Pero bueno, vayamos ahora que ya hice digamos la introducción histórica, vayamos a esta cámara. Esta es una cámara de visor directo, o sea directamente. O sea, vemos y nada más, no hay ningún tipo de ayuda alguna, ni siquiera tiene marca de paralaje este modelo, es simplemente el visor es para encuadrar y listo. Tiene en este caso un lente muy simple, es un Agfa color Agnar, 45mm 3.5, es un triplete si mal no me equivoco, son tres elementos. Más allá de alguna pequeña suciedad que tiene, tiene coating. Se le nota un poquito. No sé si se llega a apreciar. Es como todos los tripletes, es bastante nítido en el centro. En las esquinas depende bastante. Igual de todas formas, yo me he llevado una sorpresa con este lente. He sacado en estos días y me ha dado muy buenas fotos. Comparándola con la Voigtlander para suponer, digamos, una misma cámara, un mismo más o menos estilo de visor directo, este lente me pareció superior al color Lantar de las Voigtlander, de las Vito. Me pareció bastante superior, a pesar de ser un lente más cerrado y de ser un triplete también, pero me pareció un lente superior. Bueno, ¿qué les comento de la cámara? Es metálica, es toda metálica, pero a diferencia de las Voigtlander, de la Vito y por ejemplo de la Vesamatic, es una cámara liviana, ¿eh? Es toda de metal, pero es muy liviana. Creo que está hecha de aluminio, si no me equivoco. Parece aluminio, la verdad, Pero es liviana, pero se la siente sólida al mismo tiempo, Al mismo tiempo se la siente sólida. El cuero está muy bien hecho. Es una cámara que era muy económica. Relativamente económica, pero es una cámara que se siente bien construida. Si podemos ver, tiene lindos detalles de acabado. Tiene la palanca al estilo del Vito, ahí viene oculta casi. Más allá de eso, ¿qué les puedo comentar? Bueno, velocidades. Acá es una cámara totalmente manual, mecánica, obturador de central, de hojas. En este caso se llama Silhouette Vario, porque el obturador es el Vario, digamos. Es el obturador más simple que se podía encontrar, es un obturador de solamente 4 velocidades, tiene bulbo, tiene 1 sobre 25, 50, tiene 100 y tiene 200 y se terminaron las velocidades, señores. Había obturadores de 300 y obturadores hasta 500, pero en ese caso, ahí estamos. Todas andan bien, no hay ningún problema en cuanto a eso. La apertura se maneja del otro anillo que está adelante. Este anillo acá atrás nos maneja la apertura. Ahí lo vamos a girar. Y este de acá adelante. Acá adelante las 4 velocidades que tenemos. Y el foco se maneja de acá adelante desde el anillo. Obviamente el enfoque es a ojímetro, a ojo. Tenemos que seguir la escala de valores del lente. Sin embargo, como les decía, trae acá el foco, los metros, el foco está en metros,
La Boy Lander, por ejemplo, estaba en pies, porque es una cámara alemana, algunas traían todavía eso. Y acá tenemos las marcas de las hiperfocales, lo cual está muy bueno, porque si aprendemos a trabajar bien con el temita de más o menos calcular a ojo dónde está el sujeto a fotografiar, y usamos bien el tema de la hiperfocal, podemos realmente pegarle muy bien al foco y a lo que nosotros queremos que salga detallado en la foto. Hoy la saqué, hoy está nublado el día, así que no podía usar generalmente más de 5 o 6 de velocidad, de apertura, en algunos casos 8, pero generalmente manejé con 5 o 6, con 3.5, 4 y 5 o 6, y la verdad que si bien no soy muy bueno en el tipo de foco por zona, con esta cámara me salen todas las fotos en foco. Es realmente bastante intuitivo, una vez que la agarra la costumbre de tratar de alinear, más o menos seguir la escala y más o menos con la apertura misma ir más o menos trabajando esa profundidad que queremos. Si quieren ver las fotos, las voy a subir, cualquier cosa me dicen. Bueno, volviendo ya al apartado de la cámara, apartado de funciones, tenemos acá perilla de rebobinado, zapata de flash, disparador, tenemos acá el huequito para ponerle una tripa que está ahí atrás, sincro de flash, tenemos acá un contador que generalmente lo ponemos, el contador va para atrás, tenemos que poner, generalmente si tenemos un rollo de 36 lo ponemos en 36, y bueno, y va para atrás esto. Tenemos el número de serie, tenemos el visor que realmente es grande pero nada más, no tiene marcas de paralaje. Se obtura así simplemente. Ahora se siente sólida disparando. Tenemos rosca de trípode, el botón de liberación. Y, detalle curioso, esta cámara se abre para la izquierda. Muy extraño. Pero se carga como una cámara normal. Se carga de izquierda a derecha. Pero me resulta muy curioso que abra de este lado. No sé por qué. Como toda la cámara, visor directo. Acá podemos levantar esto. La recomendación de que le pongamos película ACFA. Me encantan estos stickers. Me encantan las cámaras que tienen los stickers. Vamos a, por ejemplo, les voy a mostrar el bulbo. Esta es una cámara sin fotómetro. Además tampoco tiene ayuda alguna al foco. Por lo que es una cámara que quizás para el amateur, para el que recién empieza, es una cámara que le va a resultar difícil de dominar. Pero una vez que uno aprende a jugar con la escala y uno aprende también a hacer la exposición un poco a ojo, sin depender tanto del fotómetro externo, les digo que realmente es muy agradable de usar. Vamos a ver, por ejemplo, con la tripa. Estaría bueno que esta cámara tenga autodisparador. Bueno. En cuanto al apartado sacar, hoy saqué, la verdad, saqué dos rollos, muy incontinuados, una cámara fácil de usar, muy simple, como les decía. ¿Qué podría mejorar la cámara? Más o menos, es medio tonto que hable de eso, porque ya ACFA mejoró bastante el diseño con las demás versiones. Y este era el diseño más simple y más básico. Después fueron agregando muchas cosas más, pero igual comento. No le hubiera venido mal autodisparador, por ejemplo. El telémetro, que le agregaron después, fue una excelentísima idea. Había obturadores más veloces, había lentes más veloces también. Así que en cuanto a eso no tengo mayor queja. Realmente se le nota la calidad al lente, se nota la calidad de la cámara en sí. Realmente se siente muy bien construida. Y a pesar de su simpleza, es una cámara que es linda de sacar a la calle. Y que incluso la gente me ha preguntado por ella cuando la ha visto. Yo suelo salir con Leica, salgo con Canon, salgo con Nikon, salgo con Kodak, salgo con un montón de cámaras, pero es raro que me pregunten sobre ella. Esta incluso, al pesar de ser una de las más baratas, me han preguntado varias personas por ella hoy. Para, más que nada, la curiosidad de ver el modelo. ¿Qué tal? También les recomiendo que si pueden conseguir alguna que no sea esta también, en caso que esta ya se haya vendido, o que quieran un modelo con más funciones, pero dentro de esta gama, la AmbiSilet o la SuperSilet son muy recomendables también.
Bueno, les dejo un saludo grande.